Nosotros la convocábamos porque el día de ayer vimos que Verónica Mendoza, líder de la agrupación Juntos por el Perú, se ha reunido con el presidente de la República y hubo una ola de rumores, ¿no? Una ola de rumores diciéndose, habló mucho sobre esa reunión y sobre todo se decía de que habían llegado a un consenso de que sus ministros no iban a salir del gabinete, ¿no? Porque ahora que se habla de cambios en el gabinete para conseguir el voto de confianza, ¿usted qué nos podría contar cómo están los lazos entre Juntos por el Perú y el presidente de la República? Bueno, hasta el momento todavía no nos hemos reunido con la compañera Verónica Mendoza pero las veces que nos hemos reunido con ella siempre ha sido priorizar, por ejemplo, apoyarlo en todo al presidente y también, priorizar, por ejemplo, las vacunas que lleguen a todos los peruanos, a todos los rincones del país y también priorizar la educación, ¿no? Como se ha visto en estos últimos días que muchos padres de familia han salido a manifestarse, ¿no? Que ya pidiendo las que den las clases presenciales, entonces hasta el momento que yo sé, pero apoyo en todo al gabinete, ¿no? Sí. Entonces, ¿usted apoya a todo el gabinete a pesar de que hay miembros de este gabinete, ministros con serios cuestionamientos? Acabamos de conocer de que el ministro Maraví está cuestionado seriamente por atestados que lo vinculan directamente con atentados terroristas. Mira, esto más parecen chismoserías, ¿no? Cuentos, pero acá mientras no haya un informe, un dictamen del Poder Judicial donde diga lo contrario, mientras eso no podemos hacer acusaciones. Prácticamente estamos difamando, Nacional, ¿no? ¿Usted cree que la Policía Nacional se dedica a hacer chismoserías, chismes? Es decir, en la época más feroz de Sendero Luminoso y en Ayacucho, ¿usted cree que los policías se dedicaban a chismear? Acá lo que se tiene que esperar es el informe del Poder Judicial. No, pero los atestados sirven para algo, ¿no? Tiene que dar el informe. Antes de eso no podemos hacer comentarios. Muy bien, pero lo que usted está esperando, los congresistas y los ministros están esperando que todo esté judicializado y todo tenga sentencia para sacar el perfil moral, ético de una persona, hay que esperar una sentencia. Es decir, cuando usted o cuando todos los miembros de la oposición hablan de Keiko Fujimori, ¿es necesario para ustedes que el Poder Judicial tenga una sentencia o ya es suficiente con lo que conocemos? Mira, hasta el momento la señora Keiko no ha sido juzgada, no ha sido encarcelada, no ha sido sentenciada por el Poder Judicial. Mientras eso, no podemos tampoco adelantarnos a dar opiniones en contra de la señora Keiko, ¿no? Y así bueno, sucesivamente de las pero demás personas usted también. Cree... Mientras el Poder Judicial no haga su informe completo, no podemos adelantarnos opiniones. Bueno, si pero no, yo ya pasaríamos de parte a estar de Perú Libre he escuchado que le han dicho de todo, pero Keiko Fujimori y el terrorismo es una cosa muy distinta. ¿Usted no cree que cuando se habla de Sendero Luminoso, de este movimiento sanguinario terrorista que metió bombas, mató, descuartizó, yo cubrí un atentado que era el atentado del Polo, llegué como reportera y vi la carne pegada de nuestros compatriotas en todos los rincones de este centro comercial en Monterrico, al frente de la Embajada de los Estados Unidos? ¿Usted cree que tenemos que tener algún tipo de tranquilidad frente a gente que podría estar vinculada a estos movimientos, a este movimiento terrorista?
Mira, en esos tiempos hubo terrorismo del Estado, hubo terrorismo del pueblo. Entonces, ¿Terrorismo del pueblo? ahora ¿Cuál lo que es ese tenemos que ver, terrorismo? el informe, Congresista, ¿cuál es el terrorismo del pueblo? Que yo no lo hubo conozco. terrorismo de todas partes, señorita, Karina. ¿cómo se llama? Karina. Señorita Karina. Sí, dígame Ya. cuál es el Señorita terrorismo del Karina, en esos pueblo. tiempos hubo Dígame cuál es el terrorismo. terrorismo del Hubo pueblo, que no lo terrorismo conozco. del Estado, hubo terrorismo de delitos de lesa humanidad, ¿no? Inclusive por eso está, inclusive por eso están cumpliendo condena. Ya los Pero ¿cuál autores de es esa el época terrorismo del ya están pueblo? cumpliendo condena. Entonces, ahora lo que se tiene que esperar es el informe del Poder Judicial, el informe completo, tienen que investigarlo. Yo no sé por qué se adelantan a hacer acusaciones sin dejarle trabajar al Poder Judicial, Muy bien, yo quiero ¿no? preguntarle para lograr entendernos. ¿Usted entiende cuál es la separación entre una cuestión penal y una cuestión ética? ¿Podemos irnos al lado ético? ¿Usted cree que una persona que ha estado vinculada, porque ya no estamos hablando de una sola acusación, estamos hablando de sus acusaciones con el CONARE, con el MOVADEF, ahora aparece un atestado de la policía? Los atestados de la policía no se basan en chismes. La policía hace su trabajo, y más en Ayacucho, ¿no? Entonces, un atestado con el Edith Lagos, que es una senderista. Entonces, ¿usted cree en el lado ético? Ya dejemos el Poder Judicial, que personas que están así cuestionadas con esos delitos de ese calibre pueden conformar un gabinete. No hay otros cuadros, no hay otros peruanos que no tengan ese tipo de cuestionamientos, así como usted, que no tiene ese tipo de cuestionamientos. Lo ético es lavado de activos. Lo ético es la corrupción. Yo estoy en contra de todo ello, ¿no? Entonces, pero la verdad que a mí me sorprende bastante que estemos haciendo adelantando opiniones, ¿no? Para, no sé, creo que viene para desestabilizar al país, para confundirnos, para arrinconarlo al gobierno, para que el gobierno se encuentre solo y después los partidos tradicionales pongan a sus ministros ahí, porque al parecer todo esto viene por ahí, ¿no? Porque da que entender de que quieren los partidos tradicionales poner a sus ministros para que no cambie lo que tanto daño nos han hecho durante estos 30 años, lo que nosotros, por ejemplo, los trabajadores, hemos sufrido por sus leyes que han sacado para perjudicarnos a los trabajadores. Por ejemplo, la ley de la suspensión perfecta no sirvió nada más para despidos perfectos de cientos y cientos de trabajadores y en plena pandemia. Y sobre todo que estos trabajadores son mujeres, madres, que muchas de ellas, sus familias dependen de ellas, ¿no? Entonces, al parecer eso, no quieren ese cambio estos señores de la derecha, la política de la derecha. Entonces, dejémosles trabajar al presidente. Ni siquiera tiene un mes y ya lo estamos juzgando. Sube el aceite, le echamos la culpa al presidente Pedro Castillo. Sube el gas, ya le estamos echando la culpa. Si ni siquiera, por lo menos tendría siquiera 100 días, diríamos que sí es culpable. Y ahora ya estamos escarbando, ya están escarbando opiniones, ¿no? De los ministros que han sido llamados por el presidente Pedro Castillo. Y adelantando opiniones que son irresponsables. Esperemos que nuestras autoridades hagan su trabajo y vean ese informe y nos legalmente sean juzgados. Yo repudio
cualquier tipo de corrupción, cualquier acto de terrorismo. Si el Poder Judicial dice que estos señores están vinculados al terrorismo, a cualquier acto de vandalismo o corrupción, que sean castigados. ¿Por qué tienen tanto miedo de que el Poder Judicial intervenga, que el Poder Judicial trabaje, que haga su trabajo? Si tienen que pagar cárcel, que paguen. Si tienen que irse a la cárcel por 30 años, que la cumpla como cualquier ciudadano. Yo le entiendo. ¿No cree usted eso? Yo entiendo su punto de vista. Nosotros también estamos hartos de los corruptos. Lo hemos dicho miles de veces. Los que llegan al gobierno a enriquecerse, los que roban, los gobernadores regionales, los presidentes. Tenemos presidentes encausados por corrupción. Pero esto de aquí, usted no puede negar que Sendero Luminoso, el MRTA, los movimientos terroristas desangraron el país. Por eso yo he hecho la separación entre la corrupción, que eso no lo vamos a dejar de lado, entre la corrupción y también el tema ético. Porque en este momento, después de 40 años... Karina, discúlpame, yo no he negado en ningún momento que tienen que ser castigados. Si el Poder Judicial lo descubre que tienen culpabilidad, que sean sentenciados como cualquier ciudadano. Se estoy poniendo bien en claro eso, como se ha hecho anteriormente. Como están cumpliendo los culpables de esos años de terrorismo, están cumpliendo cadena perpetua. Así, la misma línea tienen que seguir. Si son realmente culpables, Karina. Pero si nos ponemos una mano en el pecho, congresista... Pero si nos ponemos una mano en el pecho, también usted comprenderá que hay muchas personas que se quedaron sin castigo. Hay muchos inocentes que se van a la cárcel, así como muchos culpables que nunca les cae la mano de la ley, ¿no? Entonces hay que también saber de que estuvieron cerca filoterroristas y que nunca les va a caer la mano de la ley, y menos 40 años después, cuando ya no hay pruebas, ya no hay nada. Por eso yo le hablaba del aspecto ético, de esta acumulación de indicios. Por eso yo le decía, nosotros podemos en realidad soportar una acumulación de indicios cuando hay otros peruanos que podrían ocupar ese cargo sin esta mochila de indicios. Karina, yo no soy juez, ni usted tampoco. Acá tenemos que sumar, no restar. Tenemos que dar información clara, las verdaderas. No malinformar al país, no culpar, no buscar culpables. Hacer que el Poder Judicial culpe al verdadero culpable y sancionarlos, venga de donde venga. Pertenezca a quien sea, a quien pertenezca. Si pertenece a un sindicalista, que sea castigado, a quien sea, Karina. Por eso es momento de cambiar eso. Es cierto lo que dices, que muchas personas se han quedado en la impunidad. En todas las áreas, claro, en todas las fases. ¿Cuánto corrupto? Por años corruptos. Mira cómo están nuestros hospitales, cómo la pandemia nos ha golpeado, están nuestros niños sin estudiar. Ya van a ser 2 años que muchos niños en provincia están sin recibir clases. ¿Por qué? Mira, dijeron que les iba a llegar tablets, nunca les llegaron. Así es, hay que apurar todo provincia, eso. No hay internet, estos niños están sin clases. ¿Por qué ha sido eso? Porque ha habido corrupción, porque ha habido delincuencia en nuestro estado. Entonces, a nadie se le ha castigado. Nadie dijo, sí, yo tengo la culpa porque nuestros hospitales están desmantelados. ¿Cuántos peruanos han sido muertos? Congresista. Entonces, es tiempo de cambiar. Es tiempo de hacer justicia. Es tiempo de decir también al Poder Judicial que tiene que trabajar en derecho, de vigilarlos. Es tiempo de cambiar, así es, y cambiar para bien y cambiar con los mejores personajes que estén ahí, con los mejores perfiles y también un perfil ético para que los peruanos estemos tranquilos, sobre todo.